Hey, qué pedo, cachorros, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy orgasmado de felicidad. Hoy es viernes de vlog. Okay, y el tema de hoy es el siguiente. Muy bien, chamacos, grupo cuarto D. Lo que queremos darles a entender con la ética discursiva es que tiene dos grandes representantes: Kyo, si así se pronuncia, yo no sé, profe. Y Habermas, que es de quien vamos a hablar sobre su pensamiento acerca de la comunicación. Según Habermas, la acción comunicativa tiene tres características. Número uno, es una ciencia. Tenemos que saber esa ciencia para poder transmitir, interactuar con la gente. Hay gente que no sabe cómo comunicarse, cómo hacer que las ideas lleguen claramente hacia otra persona. Es por eso que Habermas dice que es una ciencia. La número dos. Técnica como ideología. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos, Charlie? Esa es la cuestión. Deja que te lo explique. Entendemos como técnica ideológica. A ver, primero lo primero. Técnica. Una técnica es una forma de hacer algo o de decir algo un poco mejor, un poco peor o un poco más rápido. Y ideología se refiere a las ideas, a lo que cierta persona piensa, opina en su mente. La técnica ideológica es una forma de plantearte las ideas, posiblemente expresarlas, pero es una forma de plantearte las ideas. Vamos, creo que quedó claro. Vamos con el número 3. Oh, ¿creyeron que les íbamos a decir la tercera? Pues no, Charlie aquí abajo las va a decir en vivo. Espero que lo disfruten, pequeñuelos.